Bien, continuamos entonces con la actividad acá en Pueblo Viejo, un bonito paraje, una bonita comunidad y por supuesto, pues la familia acá muy contenta. Miren cómo se ríen, están felices porque ya almorzamos. Así es de que acá doña Cecilia Castro Patsy y don Macario Bush, pues nos han dado un almuerzo y ahí hemos estado platicando con Melecio y con toda la familia. Así es de que hoy queremos agradecer todo en vida. Hoy que están ustedes vivos es cuando se dan las sorpresas, porque ya cuando nos vamos al cementerio, ¿para qué, verdad? Entonces, María Mush Castro y su esposo Juan Pérez, Maruca Mush Castro y su esposo Julián González Luz, Diego Mush Castro y su esposa Erika, Victoriano Mush Castro y su nieto Diego Pú Mush, para su papá suegro Macario Mush, y también para su mamá suegra Cecilia Castro Batz. Así es de que ellos allá en Estados Unidos, pues los están viendo con mucho cariño y dicen, bueno, ahora que ellos están vivos, vamos a mandarles su regalo. Y así es de que así es como lo están haciendo en esta oportunidad. Así es de que dice que le mandan un carro que se llama Potrillo, dice que es el que está allá con la sorpresa. Así es de que vamos entonces a contemplar al Potrillo y le vamos a dar su aplauso al Potrillo. Solo nos volteamos nada más. Solo nos volteamos y le vamos a dar su aplauso cuando ya venga por ahí cerca. Entonces le damos su aplauso al Potrillo. Así es de que ahí viene el Potrillo, se está acercando. Así es de que esta es la alegría. Melecio ya se quiere ir ahí en el camión. Así es de que la familia, ¿están contentos? Sí. Sí, bueno, démosles un aplauso, pues. Vénganse para acá, vénganse para acá. Así los van a ver allá en la televisión, allá en Estados Unidos. Vénganse para acá, se voltean a ver acá, porque acá les mandaron unas cartas. Esta dice de su nieto, Diego. ¿Conocen al Diego? Sí. Bueno, pues entonces dice el Diego, para sus abuelitos, dice, oigan abuelitos, Mario Mush y Cecilia, Macario Mush y Cecilia Castro Batz, le doy gracias a Dios por haberme dado unos abuelitos maravillosos, dice, ya que me cuidaron mucho tiempo que estuve con ellos allí en Guatemala. Aquí estuvo el Diego. Ve, pues, ahora que estoy lejos,
los extraño mucho. Nunca los voy a olvidar. Los quiero mucho y reciban un cordial saludo y este regalo con todo mi amor. Dice, bueno, démosle su aplauso ahí al Dieguito. Y de ahí viene otro de su hijo Diego Mush Castro, es su papá, ¿verdad? Sí. Dice para su mamá Cecilia Castro Batz, esto es para usted. Debo confesarte que jamás pensé que te iba a extrañar tanto, mi mamá. Pero cuando me vine para acá, me di cuenta que cada día te necesito más. Ya estoy viejo, pero te necesito, mamá. Anhelo contarte cómo me siento y preguntarte cualquier cosa sin importancia, solo con el afán de conversar, pero no estoy a tu lado. Mi viejecita linda, espero muy pronto estar con ustedes nuevamente. Te amo, mi madre. Así lo dice su hijo, el Diego. Y hay otro. Ahí está. Ah, gracias, Melesio. Ahí está. Los que no aplaudan, no les doy pastel. Bueno, muy bien. Aquí hay otro, dice, de Diego Mush Castro, para su papá, Macario Mush. Padre, solo con 5 letras. Pero en un padre de verdad significa 5 cosas. Apoyo, cariño, dedicación, amor incondicional y comprensión. Gracias por haberme entregado tanto. Pronto estaremos juntos, mi viejo. Ya son 19 años que me encuentro lejos de ustedes. Te amo, mi querido viejo, y espero que te guste tu regalo. Te extraño mucho. Tu hijo, Diego Mush. ¿Vale? Son 19 años. A este no le dieron aplauso porque ya lleva mucho. Bueno, ahora dice Diego Mush Castro. Para sus hermanos Guadalupe, Melesio, Marta, Ramiro y el profesor Mario. Bueno, sí, porque yo me tengo que hacer ahí cerquita, si no me recibo mis regalos. Queridos hermanos y hermanas, nosotros somos como las ramas de un árbol que crecemos en diferentes direcciones, pero nuestra raíz es una sola. Así es la vida de cada uno. Siempre seré parte esencial de sus vidas. Los amo de todo mi corazón. Por favor, un abrazo a mi mamá y también a mi papá y a la vez a cada uno de sus hijos. Los quiero mucho, hermanitos, aunque antes nos peleábamos un poquito, pero los quiero mucho. Eso les dice Diego Mush Castro. Se lo entregamos a Melesio acá, pues. Muy bien, ahí está. Muy bien. Y el último, de su hija Maruca Mush Castro, para sus papás Macario Mush y Cecilia Castro Vaz. Les escribo esta carta para decirles que los quiero mucho y siempre los tengo en mi corazón. Los extraño cada día más porque no los tengo conmigo. Estoy agradecida con ustedes por los consejos y las paradas de oreja. Los consejos que me dan y a ti, mamaita, por enseñarme que Dios es el único. Ahora mi vida tiene sentido porque solo Él puede cumplir nuestras metas. Un saludo a mis hermanos y a mis hermanas y a toda la familia. Les envío estos regalitos con mucho cariño y con mucho amor. Que Dios les bendiga. Eso también entregamos no sé a quién, pero aquí está. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias por los aplausos. Así es de que esto es lo bonito.
A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué quiere decirle antes de recibir los regalos? Ya los regalos vamos a recibirlos en un momentito. Entonces, yo ya veo a Diego, a tatuar a Estados Unidos. Que Dios sabe lo que la chica bien malo, su bala contente y también que algo como bispar, en lo que es Natal Chávez y Nanan, pues gracias que Natal Chávez igual. Pues entonces que mi van a seguir más adelante, nuestro Padre de Celestial y únicamente la que me echa ventad. Y Dios sabe, huetamta lo que será yo malo, pero huchanim que me agradece Chávez, Dios sabe. Ahí la hicimos, Chávez. Gracias. Muy bien, pura locutora de la radio, parece. Ajá, otro locutor, ¿eh? Poquito, pero bueno. Bueno, muy bien, a Melesio lo vamos a dejar para que agradezca ya cuando entreguemos los regalos. Así es de que, amigos, y a cada uno de ustedes, sus hijos también, los yernos, hay yernos, ¿verdad? Sí, son los dueños de la herencia. Ella es mi yerno. Ah, vaya, esos son. Son los únicos que están aquí. Yo siempre le digo a mi suegra, dice, yerno. No, dígame, dueño de la herencia. Bueno, muy bien, así es de que para todos ustedes, una feliz tarde. Nos vamos por un momento a bajar las cositas. Las vamos a colocar acá porque hay mucho sol. Y ahí vamos a entregar una por una. En un momentito, volvemos. Ahí estamos. Bye. No, en un momento es pausa. Ah, una pausa. Vámonos a la sombra porque aquí sí. ¡Duro, duro, duro! ¡Cerrarle el pico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¿Qué acabo? No. ¿Qué Muy bien. Muy bien. Ay, no sé, pero le costura. Muchas gracias a María Mus, a Juan Pérez, a Maruca Mus, a Julián González, a Diego Mus, a Erika, a Victoriano y a Diego por esta alegría que le llevan a todos estos niños y adultos. Así es que con esto nos despedimos totalmente y que Dios bendiga a toda la familia. ¿Te gustó? ¿Estuvo alegre? Ahí está. Thank you.